Buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de todo lo que tienes que saber para ser un buen extremo. Además, vamos a conocer parte de la historia que había anteriormente, cómo ha evolucionado esta posición y por qué es una posición tan importante en un terreno de juego. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que tienes que saber es qué posición estamos hablando, porque en muchas ocasiones se confunde la posición de extremo, la posición de interior, incluso en algunos entrenadores le llaman centrocampistas abiertos, centrocampistas ofensivos, y no tiene nada que ver. Los centrocampistas ofensivos es una parcela del terreno de juego diferente a lo que son los extremos. Hablamos de extremos de los jugadores ofensivos que están situados pegados a la línea del campo, pegados a las líneas del campo, es decir, pegados a la cal. De tal manera que esos jugadores parten de esas posiciones, pero no quiere decir que siempre tengan que estar posicionados de esa manera. Es posible que en algunas situaciones puedan ir hacia el interior. Ya veremos también qué tipo de características se diferencian entre jugadores que son extremos con pierna a favor y con pierna cambiada, hacia dónde van esos futbolistas, ¿vale? Vamos a verlo un poco todo. Pero antes quiero contarte algo de historia, y es que los extremos es verdad que es posiblemente la posición más antigua, porque aunque se utilizasen sistemas con 5 delanteros, siempre había alguien que jugaba por los lados, siempre había alguien que jugaba por banda derecha y siempre había alguien que jugaba por banda izquierda, bien abiertos. Esta posición posiblemente ha ido hacia atrás según ha avanzado el tiempo. Es decir, ahora se ven en muchas ocasiones equipos que no juegan con extremos puros, equipos que juegan con extremos a pierna cambiada, que les obligan a ir hacia adentro. Por lo tanto, la posición de extremo puro y duro, tal como lo conocíamos hace muchos años, se ha ido perdiendo un poco. Ahora quedan pocos jugadores que sean extremos puros, que solo sean capaces de hacer ciertas pautas muy asociadas a esa posición. Y es una posición que ha ido evolucionando hacia diferentes sectores del campo. Vamos a verlo también. Bien, ¿qué se pide a un jugador que es extremo puro y duro con balón? Pues básicamente se le pide, por un lado, valentía para poder realizar unos contra unos. Se le pide cambios de ritmo para poder zafarse de su par, de su defensor. Y además se le pide que sea capaz de generar buenos centros al área para poder finalizar jugadas, los delanteros en este caso, ¿vale? Esas son las tres características más básicas que se le pide a un extremo. Por ese lado, valentía para poder afrontar los unos contra unos, ese cambio de ritmo para poder zafarse rápidamente de su defensor y, como hemos dicho, poder realizar centros al área. Eso es lo básico y es parte de lo mínimo que se le pide a un jugador para que pueda actuar en esa posición. Es verdad que luego hay muchas otras características que se favorecen o que favorecen a la posición de extremo. Y mira, serían algunas de estas. Entre ellas, yo te calificaría tres probablemente. Realizar buenos controles, porque en muchas ocasiones un pase que le llega a un extremo de un medio centro se realiza mal y puede ser un control hacia adentro lo que puede favorecer un contraataque. Por otro lado, yo lo que daría también mucha importancia es al manejo de ambas piernas, porque eso me facilita el poder irme por fuera o incluso poderme ir por dentro, que me puede permitir o bien disparar a la puerta o bien poder hacer un centro que si no lo toca nadie puede ir incluso dentro. Y luego otra de las características que para mí es importantísima en un extremo es un buen primer toque, porque son jugadores que deberían llegar a situaciones de centro por el lado contrario, y esto implica el llegar a situaciones de remate. Un buen primer toque, sin que tenga que haber control, sin que tenga que haber más elaboración de jugada ya en zona de área, impide a la defensa rival a sobreponerse y al portero a no esperar esa situación que viene del lado contrario. Bien, y ahora hay una serie de características que debería tener un jugador que actúa en esta posición sin balón. La primera de ellas para mí es estar siempre participativo. Participativo implica dar apoyos en corto, dar apoyos en largo y buscar la espalda de la defensa rival. Esto implica realizar, estar muy concentrado durante todo el partido y ser capaz de entender qué pase es el más adecuado o qué posicionamiento y qué desmarque debe hacer de manera más adecuada para darle esa línea de pase a su centrocampista, en este caso, que suelen ser los jugadores que más balones nutren a los extremos. Otro aspecto para mí es fundamental en un extremo es la capacidad de llegar al área de manera sorpresiva, es decir, con cambios de ritmo, ya sean cruzándose a primer palo para poder rematar la acción, ya sea cruzándose o ganando la espalda a su defensor para poder rematar la acción en segundo palo.
para mí son características súper importantes, porque en el fútbol de hoy en día atacar el área con un delantero es prácticamente absurdo, porque si la defensa está bien colocada, y hoy en día la defensa solo está bien colocada, un delantero centro solo con la posibilidad de remate va a estar demasiado protegido. Por lo tanto, la llegada de extremos implica que la defensa se tenga que abrir, la defensa tenga que ocupar más espacio para poder defender esa situación de área, y eso obliga a estar mucho más pendiente de más jugadores, lo que facilita tanto para el delantero como para el extremo, como incluso para el jugador que hace el centro, en el que normalmente puede tener o un uno contra uno o una situación en la que le está llegando un apoyo defensivo al rival, pero él tiene la opción de poder poner un centro. Bien, y psicológicamente, ¿cómo debería actuar un jugador que actúa en esta posición, que está en la posición de extremo? Bien, la primera es no desistir. Son jugadores que tienen esas ganas de atacar, esas ganas de realizar unos contra unos, y en muchas ocasiones no son capaces de encontrar esa situación favorable. Yo ahí daría un consejo, y es, si las dos, tres primeras situaciones de acciones de uno contra uno no me terminan de salir, la siguiente acción tiene que ser buscada con una pared. La siguiente acción tiene que ser buscada con algo cómodo, algo que le vuelva otra vez a meter en rutina de acierto, para volver a tener otra vez esa motivación para poder afrontar unas situaciones de uno contra uno. ¿Vale? Ese sería, a nivel psicológico, un aspecto muy importante. Luego, por otro lado, no precipitarse. El no querer recibir el balón en donde no debe. En muchas ocasiones, cuando estamos jugando de extremos muy, muy abiertos, en el que el entrenador nos ha dado esas pautas, nos encontramos con poca participación de balón. Y salvo que el entrenador no me haya marcado el entrar para poder participar más al centro del campo, no debería hacerlo, porque estoy dificultando todo lo que es la circulación de balón. En función de cómo vaya el partido, en función de cómo vaya la situación de juego, en función de cómo domine tu equipo el balón, puedes participar más o puedes participar menos. Pero lo importante es no es la cantidad de balones que estás tocando, sino la importancia que tienen esos balones que tocas. Y si estás colocado en una posición adecuada, esos pocos balones que vas a tocar vas a ser muy importante para el equipo. Por lo tanto, mi consejo es que siga las indicaciones de tu entrenador. Si te mantiene abierto en el campo, es por algo. Si quiere que se juegue dentro del campo, en el centro del campo, y a ti te mantenga abierto para poder recibir en situaciones mucho más favorables, aprovecha esa situación. Aprovecha, hazle caso, porque seguramente el balón que te llegue sea un balón determinante para poder ganar el partido. Y ya por último, una de las capacidades más importantes que debe tener un extremo es la capacidad de adaptación al partido. La capacidad de ver lo que está ocurriendo, la capacidad de entender cómo funciona tu lateral, la capacidad de entender cómo funciona tu compañero que tienes por detrás también. Todo eso, si eres capaz de tener una visión global de lo que está ocurriendo en el partido, si ves qué carencias tiene el lateral que te marca, si ves que si el entrenador te manda a meterte hacia adentro para que la subida del lateral, y eres capaz de aprovechar esos espacios que se generan, ahí te estás adaptando y estás ofreciendo un puntito más a tu entrenador, estás ofreciendo una característica más a tu entrenador que le va a ayudar a ganar el partido, te va a ayudar a ti a ganar el partido y a ser un jugador decisivo. Por lo tanto, ese punto más de observar, de ver lo que está ocurriendo, de adaptarte a las capacidades del rival, adaptarte a las capacidades y a las situaciones del partido, te va a ayudar a crecer como jugador en esa posición. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si eres nuevo por aquí, ya sabes, déjanos tu like, suscríbete, déjanos algún comentario para conocernos más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.